Muy buenas tardes, en directo desde la Plaza de Luceros de Alicante. Bueno, tercera mascleta ya de concurso. ¿Cómo estás, Jessica? Pues la verdad es que muy emocionados. Ya se huele a hogueras. Hoy la pirotécnica murciana, que será por primera vez que tire aquí una mascleta, nos tiene muchas sorpresas, Carlos. Bueno, se estrena en la Plaza de los Luceros con 120 kilos de pólvora, 6 minutos y medio. Y bueno, cuéntame alguna cosa que te hayan contado desde la pirotecnia murciana. Bueno, comenzamos con una mascleta impresionante. Veréis desde vuestros cielos la bandera de Alicante y además con algo muy especial, una mascleta dedicada a todas las bellezas del folk de la historia de Les Fogueres. La mascleta que, bueno, del 90 aniversario, la tercera mascleta del 90 aniversario tendrá dos fases, una terrestre y una aérea, y acabará con un terremoto final iluminando el cielo de Alicante. Bueno, y sin más, tenemos a nuestra compañera Mara, que se encuentra en los alrededores de Luceros, a ver qué nos puede contar. Muy buenas tardes desde el racó de Alacantí Televisión, que ya empieza a llenarse de gente. Nadie quiere perderse esta mascleta del lunes 18. El calor aprieta, pero lo vamos llevando como podemos. Estaremos aquí todos los días en Alacantí Televisión llevándoles a sus casas la actualidad de estas hogueras. Pero no os penséis que yo llevo aquí poquito tiempo. De hecho, llevo toda la mañana visitando diferentes racos de Alicante y viendo cómo será el ambiente en nuestra ciudad. De hecho, hemos visitado una de las hogueras más importantes, la de Plaza Séneca Autobuses, y hemos podido hablar con su presidente, Amán Tomás, sobre cómo será el traslado de las diferentes partes del monumento, que es uno de los más imponentes que vamos a poder ver en estas fogueras 2018. Así que os dejamos con lo que hemos hablado con él, con esas imágenes de la hoguera de la Plaza Séneca. Y bueno, estaremos aquí, estaremos conectando en directo con todos vosotros. La hoguera Séneca Autobuses es una de las más tradicionales de Alicante y justo hoy lunes ya están empezando a traer las primeras piezas de lo que será el monumento de este año. Así que me acompaña Amán Tomás, presidente de la foguera. Vamos a charlar con él sobre la temática de este año y sobre cómo prevé las hogueras de 2018. Muy buenos días, Amán. Buenos días. Bueno, ¿cómo será? Perdón. Nada, decirte que muchas gracias por vuestra presencia. Ya estamos en plena planta y con mucha ilusión. ¿Cuál es la temática del monumento de este año? Ya podemos apreciar algunas de sus piezas, pero en global, ¿qué temática tiene? Pues se llama Amor-Dolor, partiendo de la base de la pareja clásica de Julieta. Vamos a ver muchas escenas de actualidad referidas tanto al amor como a los problemas del amor que desembocan en el dolor. Aproximadamente, ¿qué tamaño tiene el monumento? Es una foguera de 18 metros, es una foguera bastante grande, sobre todo con muchísimos niños en la parte de abajo. Este año además, si os vais a verlo por Ninot Indultar, en Valladero, ¿cómo estamos trabajando? La verdad que muy bien, es una gran alegría poder aportar una nota al Museo de Foguera. Y es un gran trabajo de nuestro artista, Diego Lazarra, y es rápido. No sabemos todavía qué premios darán las Justas Hogueras 2018, pero ya tenéis el primer premio de la Generalitat por vuestro libre en el Museo del Barreciano, ¿no? Sí, también. La verdad que nosotros cuidamos mucho la cultura y las tradiciones. Nuestro llibret siempre claro. Está muy cuidado y hemos recibido ¿no? el primer premio a los demás. Ya habéis empezado a montar. ¿Cuántos días aproximadamente creéis que tardaréis? ¿Ya habéis tenido a punto para el día de la montaña? Creo que sí, ya han empezado y el día 20 por la tarde tiene que estar todo. Pues muchísimas gracias, Amán. Nosotros nos despedimos, vamos a seguir con esta actualidad de estas hogueras 2018 y nos vemos en breve. Maite Pérez Marco, belleza del FOC 2002 y Eva María Papi, belleza del FOC infantil 2012. Qué bonito, qué especial
que en un día como hoy en la mascleta os la dediquen a todas vosotras por tanto esfuerzo que habéis hecho por la fiesta. Pues sí, la verdad que es un gesto muy bonito y todas tenemos muchísima ilusión y hemos venido muchísimas, estamos ahí todas y bueno, yo lo agradezco muchísimo de poder estar aquí y después de tantos años otra vez. Sí, porque además Maite hacía muchísimo tiempo que te decía, no te veía por aquí Maite, creo que estás viviendo fuera de Alicante. Estaba viviendo fuera, pero ahora estoy otra vez en Alicante, llevo poquito tiempo aquí, pero bueno, ya estoy aquí y ya metida a tope ya en hogueras otra vez. Pues bienvenida de nuevo y bueno, y que disfrutes muchísimo de este 90 aniversario. Muchas gracias, yo invito a todo el mundo a que disfrute de estas hogueras, que van a ser más especiales, si caben, por ser el 90 aniversario. Bueno, lleva María, ya os vemos, estáis todas ya hechas unas mujeres y volvéis a recordar, porque este año tenéis las Bellezas del Fuego, muchísimos actos a los que Federación os ha invitado. Sí, la verdad que desde aquí doy las gracias tanto a Federación como al Ayuntamiento de que en este 90 aniversario, que es tan especial para nosotros, hayan contado con nosotras para que disfrutáramos tanto del pregón del día 1 de junio, tanto de hoy de la mascleta como en la ofrenda de flores, que volvemos a revivir muchos momentos con nuestra banda de belleza del Foc Infantiles. Pues chicas, muchísimas gracias por atender a la Canti TV, que sigáis disfrutando de estos días de hogueras y ahora vamos a dar paso a nuestro compañero Carlos. Acompaña una invitada de excepción, ella es María Vicenta Martín, madre de la belleza del Foc. Y aparte, ella también viene hoy como belleza del Foc. Cuéntanos un poco cómo está yendo esta hoguera, este inicio de las hogueras. Bueno, pues las hogueras están yendo como todos los años, básicamente, bueno, un poco más especial, pero muy bien, como todos los años, la verdad, fenomenal. Te lo preguntamos muchas veces, pero ¿cómo es madre de la belleza del Foc de Alacant? Pues, a ver, me imagino que como cualquier madre, con un poco más de obligaciones, más actos para ella, y para mí también, lógico, para su padre, porque tienes que estar ayudándole a vestirse en algunos momentos en los que tienes... ¿Sí? Cosas, yo lo estoy viviendo como cualquier madre más, bien. 90 años de hogueras, ¿cómo ves? Bueno, la Plaza de los Luceros está a reventar y queremos ver lo que nos cuenta nuestra compañera Mara, a ver si por fuera de la Plaza de los Luceros también está igual. Me acompaña Carlos Jiménez, concejal del Ayuntamiento de Alicante, que nos ha hecho un hueco porque enseguida tiene que irse. Carlos, bienvenido al Racó de Alacantí. Es frenético el ritmo de hogueras, ¿no? Así es, estamos ya en plena vorágine de hogueras y vamos de un sitio para el otro disfrutando de las hogueras, que es lo que nos toca en estos días. ¿Qué supone para una ciudad como Alicante disfrutar de unas fiestas así? Pues el disfrutar de unas hogueras así en este momento, pues supone que toda la gente sale a la calle, disfruta sobre todo de todos los monumentos que van a empezar a ser plantados y que estarán el día 20 ya disponibles para que todos los veamos, de las mascletas que ya empezamos el fin de semana pasado de manera oficial, aunque anteriormente habían sido los dos fines de semana anteriores, y que seguiremos disfrutando hasta el día 24. ¿Vas a bajar todos los días a ver las mascletas? Sabéis perfectamente que soy un asiduo de las mascletas, no me pierdo ninguna, no me he perdido ni cuando no era concejal y no me la voy a perder ahora tampoco. ¿Y tienes algún truco para soportar el calor que hace justo en esta hora del día? Beber básicamente agua, mucha agua, y si se puede estar al momento en la sombra, pues es lo que hacemos. Este año comentábamos antes que vas a vivir unas fiestas más tranquilas desde el punto de vista profesional, la vas a disfrutar con familiares y amigos. Así es, este año al estar, no tener delegaciones en el ayuntamiento, pues vamos a vivir un poco unas hogueras más tranquilas, más en familia, con más amigos, y vamos a disfrutarla un poquito más. ¿Y te gusta la coca antoñina? Claro que me gusta, muchísimo además. Uno de los referentes gastronómicos de estas hogueras. Te lo digo porque hemos estado esta mañana visitando un horno y nos han contado pues cuáles son los ingredientes más típicos de la coca antoñina, y además hemos hablado de otro tipo de productos que también tiene y también se consumen mucho en hogueras. Así que si te parece, vamos a darle paso, que lo vean nuestros espectadores. Nos despedimos de Carlos Jiménez y vamos a ver cómo se prepara esa coca antoñina. Gracias. El horno Rafelet es uno de los expertos en hacer coca antoñina estos días de fiestas, estas hogueras en Alicante, y tengo conmigo a Brenda, que trabaja en este horno y que nos va a contar cuáles son los ingredientes para que una coca esté buenísima y sea perfecta. Pues nada, nuestra coca, la verdad es que seguimos siempre la misma receta, la receta tradicional, toñina, por supuesto, piñones, cebolla, la masa que lleva ahí su toque de anís, y es eso, hacerla con mucho mimo
y nada, ahí año tras año. ¿Tenéis racos que se acercan aquí y os piden para llevársela luego? Sí, nos hacen encargos, así importantes, bueno, los hacemos directamente, hacemos ahí directamente la entrega en el racó y nada, y luego antes de la mascleta, pues un desfile de la gente pidiendo la coca, empanadillas para irse a la mascleta y además aquí como está bastante cerca, pues yo lo noto. ¿Cuántas cocas podéis vender de media en un día? No sé, a medida que se van acercando más los días, todo va cambiando, pero sí, no sé decirte una cifra exacta, pero sí que se mueven. Hemos visto que tenéis otros productos, todos muy apetecibles, he de decir. ¿Hay algún otro que resalte y que también se venda muchísimo por estas fechas? Pues se llevan muchas toñas, o sea, la gente siempre se lleva toñas, se llevan cocas de mollitas. Lo más tradicional, la verdad que en estos días va tomando ahí más movimiento, ¿no? Pero en general, sí, de todo. ¿La coca simplemente se hace en hogueras? Es decir, el día 24 ya se acaba la producción, ¿o el resto del año también notáis que se solicita? El resto del año, menos. Ya, pero sí que hay quien a veces te encarga una por alguna reunión familiar, algún evento tal, o porque un día apetece, pero ya el resto del año un poquito menos. Pues muchísimas gracias, Brenda. La verdad es que yo me he quedado con ganas de probar un trocito de coca. Creo que le voy a pedir a Brenda, ahora que hemos cogido confianza, que me dé a probar y os sigo contando. Gracias. Muchas gracias a ti. Simón, guañar a la can. A mí me hablan... Sí, guañar a la can, guañar. Es y a Vicenta Martín Zarco, belleza del FOC de Alacant 1983. Y bueno, la madre de nuestra actual belleza del FOC de Alacant, Aleida González. Bueno, cuéntanos un poco cómo estás viviendo este inicio de las hogueras de San Juan. Bueno, pues hola, buenas tardes. Lo estoy viviendo de fenomenal. Como todos los años prácticamente, lo que ocurre es que lógicamente este año, pues claro, lo vives de otra manera. En otro sitio, aquí por ejemplo en la zona VIP, diferente, pero muy contenta. Bueno, 90 años de hogueras, ¿cómo ha cambiado después de tanto tiempo la fiesta? Porque tú fuiste en 1983 y supongo que ahora en perspectiva podrás verlo con tu hija, ¿no? Bueno, ha cambiado muchísimo. De hecho, ya lo dije el otro día en la prensa, que hay una cantidad de circunstancias que ha evolucionado muchísimo. Yo, por ejemplo, veo la agenda de mi hija desde el día en que salió elegida y es tremendo. Yo todo eso, por ejemplo, no lo tenía. Lógicamente los días de hoguera sí, porque son días más intensos. Yo no tenía hotel como tienen ellas, no tenía estilista, en fin. Ha evolucionado para bien muchísimo. Bueno, muchísimas gracias María Vicenta por Raspe, por atendernos siempre también. Y bueno, nosotros seguimos aquí en la Plaza de los Luceros buscando a protagonistas. Y Jessica, cuéntame con quién estás tú. Daniel Simón, concejal de la oposición de Guañar Alacant y el que fuera concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Alicante. ¿Cómo se esperan estas hogueras y si se siguen todavía luchando por lo que usted luchó, por la cultura, por las fiestas, por Alicante? Bueno, estamos muy contentos porque programas como Fogueres Culturales, que se iniciaron cuando estábamos nosotros en la Concejalía de Cultura, han continuado. Los actuales responsables del Ayuntamiento, después del cambio de gobierno, han entendido la importancia de la unión entre cultura y hogueras, que también en gran medida es el recordar, y voy a usar esa palabra, recordar la cultura tradicional de Alicante, ¿no? Está la Diada Muixeranguera, están los conciertos de fogueres culturales en los barrios de Alicante, que así se recupera una tradición de música festera con nuestras bandas, con la banda de música municipal, ¿no? Están un montón el encuentro de Nanos y Llegans, el encuentro de los Enanita Ballet. Son cosas que iniciamos esta legislatura para enriquecer la fiesta de hogueras con estos actos de cultura tradicional y continúan. En ese sentido estamos contentos, ¿no? Bueno, y este fin de semana hemos tenido una exhibición de mucharangas. Explíquenos un poco, porque hay mucha gente que dice, pero las mucharangas no son de Alicante. Aclárenoslo. A ver, la mucharanga es una tradición de la comunidad valenciana, de nuestra región, que es patrimonio de la humanidad y es de todos y todas las personas que vivimos en la comunidad valenciana, valencianos, castellonenses, alicantinos, ¿no? Todos. Es una tradición que se cultiva mucho en los pueblos de la provincia y desde hace 6 años hay una mucharanga de Alacant que recuperó esta tradición y tenemos el cuarto encuentro de Muixeranga que reúne a lo mejor, incluida la Muixeranga del Yemesí, que es la que está declarada Patrimonio de la Humanidad. La gente tiene más en la cabeza los castellers de Cataluña
que es una tradición de Torres Humanas, pero la original es nuestra, es la muixeranga del Llemesí, esta es la original, luego se exportó a Cataluña, ¿vale? Pero hay que recordar que esta fiesta es nuestra, y si hemos enriquecido la fiesta de hogueras con manifestaciones como el desfile folclórico internacional, enriquecerla con un encuentro de muixerangas de toda la comunidad valenciana, en donde ya se ve la colla Corbal y la muixeranga de Alacant, que son de aquí, la muixeranga de Campello, que hace muy poco tiempo que está. Yo creo que para perder los prejuicios lo que hay que hacer es verlas, ¿vale? Porque ayer todo el mundo que estaba ahí en la gola del teatro principal se quedó alucinado, emocionado, lograrán cargar la muixeranga, lograrán descargarla bien y la verdad es que te palpita el corazón, te emociona, te corre la adrenalina y es espectacular verlo en directo. Yo le recomiendo a todo el mundo que lo vea y se deje de prejuicios si es de aquí y si es de allá. Son de aquí porque son nuestras. Pues nada, Daniel, lo has explicado muy muy bien. Invitamos a todo el mundo a que siga disfrutando de estas fiestas culturales y vamos a dar paso a nuestra compañera Mara y a ver qué nos sigue contando. También ha querido pasarse por el RACO de Alacantí Federico Abad, director de la oficina principal de Caja Rural Central aquí en Alicante. Bienvenido, Federico. Muchas gracias, buenos días. ¿Qué suponen las hogueras para ti como alicantino y también para la Caja Rural? Hombre, siempre ha sido la fiesta por excelencia, ¿no? Para todos los alicantinos hay que disfrutarla, hay que vivirla, hay que estar en la calle, que son días de estar en la calle y compartir con los amigos y la familia, ¿no? Estos días tan, tan intensos y para nosotros siempre es un orgullo participar, vamos, como alicantino hay que estar. Además hemos visto que habéis repartido un montón de sombreros para hacer frente a este sol que empieza a notarse ya y en un momento os han quitado todos. Sí, sí, han durado bastante poco. O sea, nos ha sorprendido lo bien que lo han acogido el público en general, ¿no? Esta iniciativa que tenemos por este año, queríamos estar en el 90 aniversario de las hogueras. Nosotros estamos a punto de cumplir 100 años de historia, somos la única entidad alicantina que queda. Es un orgullo compartir estos años y cumplir años con los alicantinos y participar en la fiesta. ¿Tu momento favorito de las hogueras cuál es? Sin duda, todos los días las mascletas y por supuesto la crema. ¿Y vas a bajar todos los días a verla? Espero, claro que sí, quiero estar aquí todos los días en la mascleta. ¿Y la crema qué prefieres, la de la hoguera oficial o alguna de algún barrio en especial? Siempre me ha gustado la hoguera oficial, la verdad es que sí. Pues muchísimas gracias, Federico, a disfrutar de la fiesta. Igualmente, un saludo. Estoy muy bien acompañada con la concejala de Igualdad, ella es María Ángeles Goitia. Bueno, cuéntanos. Así más una campaña con un lema muy sugeril, pero además muy impactante, que se llama Planta Cara, cero sexistas, aprovechando pues que y sensibilicemos a la ciudadanía contra cualquiera. Tipo que se pueda y trasladar un mensaje a nuestras mujeres, a nuestros jóvenes que pueden disfrutar de la fiesta, pues es en un ambiente de festividad y de seguridad y libertad. La gente, bueno, aparte 20 años de hogueras, cuéntanos. ¿Cómo están yendo estas máscaras de la concejalía? ¿Cómo lo valoráis? La verdad es que... Janet Giraldo, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alicante. ¿Cómo estás viviendo estas máscletas tan maravillosas? La verdad que es una maravilla. El ambiente se vive en la calle y te contagia. Yo creo que la máscleta es lo mejor, porque se te permite vibrar ya aunque ni lo quieras, pero los alicantinos se vuelcan mucho con su fiesta y es algo que tenemos que cuidar y conservar siempre. Bueno, este fin de semana pudimos ver el desfile de entrada de bandas, la Rambla y Alfonso el Sabio estaba a reventar. ¿Cómo se espera esta ciudad de visitantes? La verdad es que sí, yo creo que el turismo es muy importante y las fiestas sobre todo que lo fomenta, porque enseñarle a toda la gente de fuera de España y de fuera de España lo valioso que son nuestras fiestas y lo importante que es conservarlas. La verdad que estamos muy encantados que se siga manteniendo durante muchos años y desde luego desde el Grupo Municipal Ciudadanos siempre apoyaremos que la fiesta se siga celebrando como hasta ahora. Janet, te deseamos que sigas disfrutando de estas mascletas, seguiremos viéndonos porque sí, por el comienzo de las mascletas ha sido una pasada. Ayer fue un espectáculo, sí. Y yo creo que hoy la pirotecnia, sí, murciana no nos va a defraudar. Este fin de semana ha sido un aperitivo, pero yo creo que lo que nos queda de semana vamos a poder disfrutar como niños. Es una cosa increíble, a disfrutar todos. Pues Janet, desde Son Festa, desde la Cantite V, a todo el partido de Ciudadanos, os deseamos unas felices fiestas de hogueras y voy a dar paso a nuestra compañera Mara. Muchísimas gracias, igualmente para vosotros. Bueno, creo que me dicen que no, que vamos a darle paso
paso a Carlos, que tiene un invitado y vamos a ver qué nos cuenta. Muy bien, a ver qué sorpresa te tienen. Gracias. Estar en la Catedral del Fuego es lo que tiene, que a veces el sonido falla, son muchos imprevistos. Estamos en riguroso directo para la gente que no lo sabe. Los luceros, bueno, sigo contigo, María Ángeles. Bueno, un poco cómo estamos viviendo estas hogueras. Comentabas que igualdad y hogueras van de la mano. Así es, queremos que las fiestas es un espacio perfecto para poder concienciar y sensibilizar a la ciudadanía para que disfrutemos estas fiestas, pues como sabemos hacer los alicantinos y alicantinas, en armonía, con seguridad y con total libertad. Además, unos días donde nuestra ciudad se proyecta al exterior, si cabe mucho más, pues mandar ese mensaje de que en Alicante es una ciudad segura, que protege a sus mujeres, jóvenes, adultas, y les crea esa garantía de que no va a haber ni manadas ni lobos solitarios, y concienciar a la ciudadanía de que todos tenemos que evitar que todo eso suceda. Bueno, 90 años de fiesta, 90 años de igualdad, creemos. Y bueno, cuéntanos un poco cómo estáis viviendo desde el Ayuntamiento estas mascletas. Bueno, con muchísima ilusión y con muchísimo cariño. La verdad es que están siendo increíbles. Yo creo que cada día nos hemos superado. La de ayer también fue una mascleta tremenda, ¿no? Valga la redundancia, pero muy bien, vemos alegría, vemos una ciudad viva, que tiene ganas de disfrutar la fiesta, ya están por nuestras calles ya los monumentos de las hogueras especiales, así que con muchísima ilusión para disfrutarlo todos juntos, como decía, pues eso, en buena armonía y como solamente los alicantinos y alicantinas sabemos disfrutar nuestras fiestas grandes. Bueno, ¿y tiene algún plan para estas hogueras? ¿Cómo las va a vivir la concejala de Igualdad? Pues, trabajando, hay que cumplir con esta responsabilidad y compaginándolo con la fiesta. Además, soy madre de una belleza infantil y de una dama infantil, con lo cual también compaginándolo, esa responsabilidad como madre de una belleza, con lo cual a disfrutarlo intensamente con mis hijas y con mi familia. Bueno, muchísimas gracias y nosotros seguimos aquí, como le hemos dicho antes, buscando a los protagonistas de la mañana. Y nuestra compañera Jessica está con una de las protagonistas indudables de esta masqueta y de esta mañana. Jessica, ¿con quién estás? Ahora me encuentro Andrea Aleida y nuestro concejal de fiestas, José Ramón. Hoy es un día muy especial porque es una masqueta dedicada a todas las bellezas del folk de la historia de la fiesta. Andrea, ¿cómo te sientes al verte tan rodeada por niñas que han formado parte de esta fiesta? Pues muy feliz, viendo que son muy buenas todas, son muy simpáticas y espero que esta mascleta sea muy bonita para todos los que están viendo ahora mismo a la Cantitv. Bueno, Jay, este año es tu primera vez en la comida de bellezas del FOC. ¿Cómo te vas a sentir? Porque además tu madre va a estar allí. Sí, como bien dices, va a estar mi madre ahí y bueno, va a haber mucha gente conocida, muchas bellas a las que quiero y admiro, y la verdad que un año muy especial para mí al poder ir esa comida tan ejemplar y tan emblemática de Bellas del Foc, como Belleza del Foc. Y bueno, pues muy contenta, muy ilusionada, esta mascleta, un homenaje a las Bellas del Foc, tanto adultas como infantiles, de la historia de los fogueres de San Juan. Atención, pues es doblemente contenta, ¿no? Por nosotras dos también, porque también va dedicada a nosotras. Y muy, muy contenta, muy ilusionada. Bueno, José Ramón, ayer antes de la mascleta pudimos hablar un poquito y nos contó que la mascleta de ayer no nos iba a defraudar y creemos que hoy tampoco, porque hay algunas sorpresas que hemos contado al principio del directo que creo que van a gustar mucho a los alicantinos. Hombre, yo creo que sí, ayer no nos equivocamos nada. Y yo creo que hoy va a ser también una excelente mascleta, puesto que además, aunque no es conocida en Alicante, tiene cerca de 200 años de historia. Y como el pirotécnico ha dicho, lo que quiero es que en Alicante me conozcan. Es bueno para Alicante y es bueno además porque así en Murcia nos conocen, igual que nosotros vamos salvando, seguramente que vendrán a nuestras hogueras ellos. Bueno, os deseo que disfrutéis muchísimo hoy de la mascleta, que hoy es vuestra mascleta, la de las bellezas del Foc de Alacant, y ahora voy a dar paso a nuestra compañera Mara. Pues tenemos con nosotros también a Manolo Sánchez, presidente de Automóvil Club Alicante. Bienvenido al Racó de Alacantí, Manolo. Gracias a vosotros por invitar y por hacer siempre un espacio más para que los alicantinos puedan disfrutar de esta mascleta a la sombra, al menos. Es verdad que el sol es de justicia ahora mismo. ¿Cuál es tu parte favorita de las hogueras? No creo que haya ningún alicantino que no pueda estar obligado a venir a las mascletas. Las mascletas es lo que al buen alicantino le gusta comenzar y disfrutar a vivir las hogueras. Y este año más que nunca, el 90 aniversario, que hemos empezado con el concurso desde el sábado. Año intenso, de muchas mascletas, pirotecnia nueva, hoy los murcianos, ya veremos a ver, los zaragozanos. Sí. Es decir, la verdad es que está muy interesante este año y va a ser muy bonito este concurso de mascletas este año.
Tú como presidente del Automóvil Club, la verdad es que en estas fechas no se usa habitualmente el coche, al menos para bajar a la ciudad. No, evidentemente en estas fechas lo que hay que hacer es intentar utilizar el transporte público. Ya tenemos el primer aviso y como siempre las carreras vamos contra el crono. Aprovechando la ciudad, que es muy bonita para andarla, es un sitio muy bonito, ya están cortadas las calles. Yo recomiendo a todos los ciudadanos que no cojan el automóvil, aunque vayan en contra de nosotros, que es nuestro deporte, que es nuestra ilusión, el automovilismo, pero son días donde hay que disfrutar de la ciudad andando y sobre todo utilizando el transporte público. Manolo, ya nos han dado el primer aviso, muchísimas gracias por habernos atendido. Nada, otro día tendremos más tiempo, gracias a vosotros. Vamos a devolver la conexión con Luceros. Y seguimos aquí en la Plaza de los Luceros y bueno, me acompaña uno de los importantes en esta fiesta y en estas masquetas, que es Miguel Castelló, es concejal de fiestas, válgame la redundancia. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Pues nada, aquí a disfrutar de la tercera masqueta de concurso. Bueno, ¿y cómo se están viviendo estas masquetas? ¿Cómo las estáis valorando vosotros también? Hombre, pues la verdad es que ayer el listón se quedó muy alto, yo valorándolas muy bien. Y ayer tuvimos una gran mascleta que espero que todas las demás, las que hay a partir de ahora, bueno, como la historia está tan altito, sean muy buenas. ¿Y las hogueras, cómo se presentan? Las hogueras, bien. Las hogueras ya están en la calle, ya se va a empezar a plantar y, bueno, una vez están en la calle, va todo estupendamente. Se lo preguntábamos antes a la concejala de Igualdad, María Ángeles. Bueno, cuéntanos tú un poquito, ¿cómo vas a vivir estas hogueras 2018? Los 90 años de hogueras, además. Pues bueno, yo... ¿Qué quieres que te diga? No lo sé todavía. Con tranquilidad, intentando ir a muchos sitios, ver a muchos amigos y disfrutar un poquito de la familia, que también se lo merece. Muchísimas gracias, Miguel Castelló, ex concejal de fiesta. No, ex asesor de fiesta. Exacto, tienes razón. Ahora soy concejal, pero sin ser de fiestas. Muchísimas gracias, ex asesor de fiestas. Y nosotros seguimos aquí en la Plaza de los Luceros. Inmaculada Beltrán, Belleza del Folk, 1974. Sí. Están invitadas aquí hoy, tiene que ser algo muy, muy especial. Algo especial y además maravilloso. Es un año de verdad para recordar. Y María Vicenta, ya la conocemos todas, mamá de Aleida, ¿cómo te estás sintiendo de ver que tu niña ha desaparecido un poco de casa, pero orgullosísima? Pues sí, la verdad es que sí, estoy muy bien, estoy encantada, ella está disfrutando, nosotras también, y hoy más especial con mis compañeras de fuego. Bueno, ¿y cómo han cambiado las hogueras desde que fueron Belleza del Folk de Alacant a hoy en día? ¿Han cambiado mucho? Pero muchísimo, mucho no muchísimo. Los trajes inclusive, todos cortos en comparación a los que llevan ahora. Las mantillas eran enormes, ahora son muy pequeñas. O sea, todo, todo. ¿Creen que la fiesta ha cambiado para mejor o lo que había antes gustaba? No, yo, hombre, como toda la vida ha evolucionado, claro, lógicamente, hay muchos más actos, participa mucha más gente, está mejor, yo pienso que mejor, mucho mejor. Bueno, al igual que ayer, muchas damas de honor de la Belleza del Folk, que la mascleta estaba dedicada a ellas, se fueron después de comida. ¿Tenían algo organizado para hoy? Bueno, hay organizada una comida, sí, para ir después toda la... de picoteo, nada más. Pero bueno, podrán disfrutar todas juntas y contar muchísimas anécdotas porque yo sé, porque les vigilo por las redes sociales, que las Bellezas del Folk tienen muchísimas quedadas. Pero muchísimas. Nos reunimos al año como mínimo 3 veces. Además, perdona, voy a apuntar yo una cosita que hacemos siempre a la chica que es elegida la última. Sí. La invitamos entre todas las Bellezas del Folk a una comida para conocerla. Claro. Pues entonces ya le vamos a decir a la del año que viene que se prepare porque será la nueva elegida. Pero de momento vamos a disfrutar de Aleida y yo creo que ya estamos escuchando el toc-toc para decir el señor pirotécnico, por eso sí, conectar la mascleta. Que va a empezar la mascleta y hay que estar muy al tanto del tema, ¿eh? Felices fogueres a todos. Felices fiestas. Felices fiestas. Disfrutéis. Disfrutar muchísimo y bueno, vamos a dar paso a nuestra compañera Mara. Un saludo. Juan Carlos Penalba, director comercial de Café Cerol, también ha querido estar con nosotros aquí en el RACO de Alacant TV, a nada, segundos de que empiece la mascleta. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas ¿Cuál gracias. Es tu momento favorito de las hogueras? Pues sin duda este, el de la mascleta, y bueno, estar aquí con vosotros es todo un honor, vamos a disfrutarlo y bueno, este día tan caluroso con nuestra bebida buque insignia que es el Café Cerol, con limón granizado y nada, refrescarnos con una mentireta y disfrutar de la mascleta, que es para mí el mejor momento. ¿Vas a bajar todos los días aquí a Luceros? Pues intentaré compaginarlo con el trabajo, pero mi idea es intentar hasta el domingo no perderme ninguna. ¿Y a la hora de la crema prefieres verla en primera fila casi o eres más de los que se retira, más aseguro? Pues no, me gusta estar delante igual que la mascleta, que note el calorcito en la cara.
me encanta. Además, me comentabas que venías andando por ahí y la calle estaba prácticamente, bueno, es que no podía pasarse. Sí, es una suerte, bueno, dar la enhorabuena al ayuntamiento, porque esto es maravilloso y nada, y disfrutarlo todos aquí. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias a vosotros. Devolvemos la conexión a Luceros. Señor pirotécnico, por comenzar la masqueta. Thank you.
Bueno, y aquí me encuentro con expresidentes de la antigua gestora de federación, Pedro Varela, Andrés Llorens, Luis Botella y Raúl. Bueno, ¿cómo han disfrutado de esta mascleta? Porque yo creo que este año las mascletas vienen muy, muy fuerte. Muchísimo. En particular la de ayer fue algo que, bueno, de recordarlo nada más, se nos ponen los pelos de escarpia. ¿Qué les ha parecido hoy la mascleta? Bueno, ha estado muy bien. Lo que pasa es que tenemos un recuerdo de ayer que fue muy fuerte, pero hoy ha estado muy, muy bien. Yo creo que hoy está bien la mascleta. Este año 90 aniversario de Les Fogueres, estamos viendo muchas bellezas del FOC, damas de honor de la belleza del FOC y presidentes de gestora. ¿Se esperan más actos? Sí, quedan los actos centrales de fiestas que van a estar, van a ser más ricos, por decirlo así, que otros años, pero sobre todo los que de fin de fiesta, la exposición, la presentación del libro, el concierto, todavía quedan del 25 al 29 algunos actos. Pero yo creo que ante todo habría que destacar, y es lo que yo destacaría, la ilusión que ha generado este 90 aniversario, que nos ha hecho desempolvar a todos los recuerdos de cada una de nuestras épocas, pero no solo a nosotros, a las bellezas infantiles, a los fogueres, a todo el mundo. Y yo creo que eso ha sido muy bonito y muy emotivo, y creo que va a seguir siendo así hasta el final. Bueno, Pedro, siempre es un placer verte. ¿Cómo estás disfrutando de estos días de hoguera, sobre todo con su familia? Pues disfrutando mucho. Yo creo que los días de hogueras son para disfrutar. Uno se olvida de todo el año, y cuando llegan los días centrales de fiesta hay que disfrutar al máximo. De la familia, de los nietos, de los amigos, de toda la gente que está vinculada a la fiesta. Este año es el 90 aniversario, desde Alacant TV, desde el programa de Son Festa, queremos hacer algo muy especial y esperamos poder contar con todos vosotros. Sin duda, cuando queráis, a vuestra disposición. Muchísimas gracias, y ahora vamos a dar paso a nuestro compañero Carlos. Extraordinaria, magnífica mascleta de la Murcia. Nos lo decían antes, que no iban a llegar, y lo han conseguido. Una mascleta atronadora que ha puesto a todo el público de cruceros a rugir, que se caía. Bueno, pedazo de mascleta. Tenemos aquí a la gente que estaba vibrando. Yo creo que van a ser unos días muy especiales. Este 90 aniversario de Les Fogueres de Sant Joan va a ser muy especial, y el comienzo de la fiesta creo que se nota. Y bueno, tenemos muchísimas bellezas del FOC, y aquí a mi lado tengo a Sofía Escoda, belleza del FOC 2017. Encantado siempre verte aquí, seguir disfrutando de la fiesta. ¿Y qué te ha parecido la mascleta? La verdad es que muy bien, teníamos muchas ganas de verlo desde aquí otra vez, ¿no? En esta posición, y además todas juntas, y nada, hemos disfrutado muchísimo de la mascleta y a seguir disfrutando de la fiesta. Muchísimas gracias, Sofía, y nosotros vamos a ver si podemos coger al pirotécnico, que yo creo que la gente está muy, muy, muy emocionada. Seguro, gracias, Sofía. Sí. A vosotros, gracias. Gracias. La policía local, encargada de nuestra seguridad tan importante para estas fechas, también ha querido estar en esta mascleta, por supuesto, y nos acompaña Paco Esteve, que es miembro de la policía local. Muy buenas tardes, Paco. Hola, buenas tardes. Bienvenido al RACO de Alacantí. ¿Cómo se prevén estas fiestas? Bueno, con mucho trabajo. La verdad es que durante esta semana pues estamos casi todos los agentes de servicio y preparados pues para que las fiestas se disfruten con toda la seguridad y que no haya muchos incidentes. ¿El dispositivo de seguridad de este año tiene alguna novedad con respecto al resto de años anteriores? No, más o menos es siempre lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, este año parece ser que se va un poco a incidir el tema del botellón, de los menores, con el tema de menores. Es un poco la novedad de este año, pero esto es como siempre. Las hogueras siempre son lo mismo y nosotros siempre tenemos el mismo trabajo, o sea, mucho. Paco, ¿las incidencias más comunes cuáles son? Bueno, hoy es el primer día y sobre todo el tema de tráfico. Hoy ha habido un poco de colapso de tráfico, es normal. La gente todavía no está habituada al corte del centro y es lo que más ha habido hoy. A partir de mañana pues ya es lo ordinario, mascletar, toros, etcétera. ¿Y cómo nos portamos los alicantinos y alicantinas? ¿Nos portamos bien estas hogueras o tendemos a despasar un poco? Bueno, hay de todo, ¿eh? Pero el comportamiento general es bueno. Pues muchísimas gracias, Paco. A vosotros. Devolvemos la conexión. Manolo Jiménez, qué pedazo de mascleta. 90 aniversario y lo prometido de la deuda. Habéis hecho una mascleta impresionante. Pues sí, la verdad es que sí, ha sido una mascleta muy chula.
y sobre todo pues con las ganas que tiene de disfrutar la gente, ¿no? Que es lo que queremos todos los alicantinos, que empiece toda la fiesta, que se plantee todo de la mejor manera posible y que Alicante se convierta en ese estallido del Esfogueret. Y qué bonito que todos los alicantinos puedan disfrutar de nuestras bellezas del Foz de Alacant, Manolo, una buena idea. ¿Y estos días hay más invitados? Sí, porque tiene que ser así, que yo creo que al final se tiene que disfrutar de los protagonistas, ¿no? Y muy especialmente de la gente que ha estado dando el callo, por decirlo de alguna manera, con Le Fogueret. Invitados habrá muchos, pero aquí lo importante es que los invitados tienen que ser los alicantinos. Y sobre todo los foguerers y los barraquers, que son los protagonistas. A ellos es a los que les tenemos que dar las gracias de que Alicante sea lo que sea. Nosotros somos una comisión organizadora, pero si hubiera tanta locura en la gente y tanta pasión por los fogueres y con ese derroche de alicantinismo, no convertiríamos a Alicante en lo que es. Tenemos que seguir luchando porque estos días en las redes sociales decía mucha gente, es que por mi barrio no vienen a cobrarme, que bajen a los racos, que colaboren, que las hogueras se hacen grandes, las fiestas de la ciudad con la colaboración de todos los vecinos. Evidentemente, yo vengo del barrio precisamente que mayor colaboración vecinal tiene de toda la ciudad, ¿no? Es imprescindible porque es una implicación más que necesaria con toda la fiesta y sobre todo porque es muy bueno hacerse partícipe cada uno de lo suyo. Muchísimas gracias, Manolo, te dejo disfrutar de esta representante de fuego y siempre gracias. Vale, venga vosotros. Bueno, y como veis, esta mascletá, esta plaza de los luceros está a rebosar, la gente no se quiere marchar. Señores, estamos a 18 de junio y yo creo que mi compañero Carlos anda por ahí y le vamos a dar paso. Y seguimos aquí en directo desde la plaza de los luceros. Y bueno, tengo aquí conmigo las damas de honor de la belleza del Foc. Bueno, cuéntanos, ¿qué te ha parecido esta mascletá? Y de todas las que has visto por ahora, ¿cuál es la que más te ha gustado? Todas por igual. Me han gustado más, pero las que más me han gustado fueron la de ayer y la de hoy, que es muy chula. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos aquí en la Plaza de los Luceros. Una mascleta muy, muy, muy buena. Y bueno, tenemos a otra de las protagonistas, Belleza del Foc. Ay, perdón, Dama de Honor de la Belleza del Foc de Alacant. Son muchas horas y calor. Cuéntanos qué tal esta mascleta. Pues la verdad es que ha sido súper emocionante, un final apoteósico y nada, con ganas de seguir disfrutando de muchas más. ¿Cómo estáis viviendo las hogueras? Ya tuvimos la entrada de bandas en Ninot y ahora vamos a tener una semana grande. Pues nada, ya hemos ido cogiendo ritmo y con ganas de ir a por la semana grande y expectantes de todo lo que está por llegar. Muchísimas gracias, seguimos aquí en la Plaza de los Luceros, muy bien acompañado. Y damos paso a nuestra compañera Mara, que por está favor, en el set de Alacantí Televisión. ¿Podemos hacer una pregunta para Alacantí? Claro que sí. Pero a todos, ¿eh? Pues vamos a preguntar a todos los alicantinos y alicantinas, incluso visitantes que han querido estar en este racó de Alacantí. Bienvenido a nuestro racó. ¿Qué les está pareciendo la experiencia? Pues yo estupendamente, hombre. Aquí hay gente conocida y en Alicante de fiestas, fenomenal. ¿Y la mascletá de hoy cómo ha sido? Bien, ha estado muy bien. Me gustó más la de ayer, pero bueno. Ah, vale. Vamos a seguir preguntando por aquí a más gente. Por ejemplo, usted, ¿cómo está viviendo esta experiencia en el racó de Alacantí? Pues como todos los años, estupendamente bien. Es una experiencia súper agradable. De las muchas cosas bonitas que hay en esta fiesta. Ya que acaba de terminar la mascletá, la de hoy, ¿qué le ha parecido? A mí me ha gustado bastante. Yo creo que además es una pirotecnia que se estrena hoy en Alicante, que se estrena en la ciudad de Alicante. Creo que es de Murcia y yo creo que ha tenido una nota buena para ser el principio. Muchas gracias. Vamos a continuar preguntando, por ejemplo, mira ella, o mira tú por hablar. ¿Qué te ha parecido la mascletá de hoy? La verdad que muy bien. Le ha faltado un poquito de ritmo, pero bueno, a mí me gusta mucho. Muchas gracias. Dijiste que estaba mucho mejor. Ayer espectacular. Muchas gracias. Es una pena, vale. Se nos acaba el tiempo, devolvemos la conexión. Juan José Palazón, pirotécnico de la pirotecnia murciana. Bueno, cuéntanos qué atronadora mascletá. Lo habéis conseguido, habéis puesto a todos luceros a rugir. Pues nada, esa era la idea. Nosotros es el primer año que debutamos aquí en la Plaza de Luceros y queríamos hacerlo pues con una mascletá que fuera muy potente. ¿Y cómo ha sido la experiencia de lanzar en esta plaza tan especial para todos los alicantinos? Hombre, la verdad que esperábamos la ovación del público, esperábamos el calor del público, pero la verdad que no me hacía la idea de hacer esto. Me voy súper orgulloso y muy contento del acogimiento que hemos tenido. Bueno, disparar en la Plaza de los Luceros es muy difícil. ¿Nos puedes explicar un poco la disposición que habéis puesto? Nosotros hemos estado recordando a nuestros televidentes
ahora ya que se ha lanzado, cuéntanoslo tú más, de manera experta. Sí, o sea, lo que es la estructura del montaje, es una mascleta, una tronadera, un montaje de estilo estándar, estamos en un mismo recinto. Tú imagínate que es un cuadrículo donde empieza en un punto A, termina en un punto B. Aquí no, aquí tenemos la estructura que está dividida en muchas secciones. Una parte en la avenida, otra parte en el centro, en la bocana de la estación, luego unas secciones que van en la parte derecha de la redonda, luego otras para la izquierda, hay poco espacio, hay que coger doble altura. Entonces la complejidad es muy alta. Las líneas del disparo eléctrico hay que diferenciarlas, hay que ponerlas, hay que hacerlo de forma que quede coordinado, que quede bonito y que una sección no interfiera con la siguiente, porque claro, estos son explosivos. Y por donde cae, si te cae un cable, te lo rompe y se corta la comunicación. Bueno, nos falla el micro, así que nosotros damos paso a otra de nuestras compañeras. Bueno, contanos, ¿qué tenéis por ahí? José Manuel Lledó, el que fuera presidente de Federación. Queridísimo José Manuel, ¿cómo se están viviendo estos días de hogueras? Bueno, fantástico. La verdad es que, aunque son muchos y puede que la fiesta acabe con nosotros, pero bueno, desde el día uno vamos con el pregón a tope, ¿no? Disfrutando de cada momento, porque aunque las ediciones parecen similares, cada momento de fiesta es irrepetible, es diferente a los demás, que ir intensamente. Bastante problemas tiene el día a día, el trabajo, la dinámica de nuestras vidas como para no disfrutar de estos días, que son para eso, para pasarlo bien, encontrarse con amigos, con amigas, con bellezas, con presidentes. Y la verdad es que yo me lo estoy pasando en grande. Esto de que las mascletas empiecen antes me parece una idea extraordinaria, porque nos permite intimar y empezar a relacionarnos mucho antes de que los días centrales de Fogueres comiencen. Además, para los que tienen vacaciones como tú, José Manuel, porque tu mujer Lola, que también es una gran amante de la fiesta, está trabajando, pero yo creo que estos días también disfrutará de los días grandes de la fiesta porque tenéis una belleza en casa. Bueno, he de decir una cosa, que yo hoy he trabajado, los maestros trabajamos también, hoy he trabajado, mañana trabajo también. Lo que pasa es que con mi colegio siempre me dan facilidades para todos, siempre me las han dado. Hoy, pese a que tenemos que salir a las 2, a mí me han permitido, además que soy jurado de pirotecnia este año, y me han permitido salir antes y poder venir a ver la mascleta con tranquilidad, lo cual agradezco. Y a partir de mañana quedamos las notas a los chicos y terminamos el curso, terminan ellos el curso, digamos, desde que me quedo libre los días de Fogueres para disfrutar sin ningún tipo de impedimento. Mañana terminamos, aunque yo tengo la entrega de orlas de mis chicos que se van del cole esta misma tarde, o sea que no paro. No, siendo el que va a dar los premios de las mascletas, te deseamos muchísima suerte porque lo vas a tener muy, muy complicado. Mira que yo suelo renunciar, ya me veréis muy poco de jurado, los presidentes, tanto Manolo como Nino en su momento, cuando era concejal y tal. La verdad es que hacerme jurado a mí es difícil porque no suelo aceptar precisamente por eso, porque es una responsabilidad mucho mayor de lo que parece, ¿no? Pero bueno, este año me contaron conmigo jurado de pirotecnia y dije, bueno, no voy a decir siempre que no. Y la verdad es que es complicadísimo porque, bueno, el nivel es alto. Encima hay muchos pirotécnicos a los que conoces personalmente, todo eso, y todo eso lo hace difícil. Además, podemos presumir de un concurso de un nivel elevadísimo, que además tiene un prestigio a nivel nacional también importante, con lo cual las pirotecnias vienen a lucirse, ¿no? Y es difícil, ¿eh? Tanto las mascletas como los castillos de juego. Pues José Manuel, muchísima suerte, felices fiestas, y bueno, nos vamos a dar paso a nuestra compañera Mara. Muchísimas gracias. Despedimos esta conexión en directo. Mañana volveremos aquí a pie de fiesta en la Plaza de los Luceros desde el RACO de Alacantí Televisión. Esperemos que hayan disfrutado de la mascleta de hoy y disfrutar de las hogueras, que todavía quedan muchos días por delante, y aquí en Alacantí TV estaremos contándoles toda la actualidad de estas Fogueres 2018. Pedazo de mascleta, yo creo que la pirotecnia murciana no ha defraudado. No, nos lo decían antes y yo creo que ha subido el nivel de este concurso. Ayer con los hermanos Fernández ya lo vimos, está muy, muy elevado el nivel. Y bueno, mañana más, pirotecnia de altura va a ser, ¿eh? Yo creo que sí, además, cuánto calor y la gente no se ha despegado de Luceros. No, además de verdad todo el público aquí, bueno, se nota que estamos en hogueras. La gente que salga a la calle empiezan a estar ya las hogueras de especial, empezando a plantar, sacando sus primeras piezas, bueno, y se acerquen a la hoguera del ayuntamiento que ya está subida. Además, esta tarde seguro que nos verán por ahí porque vamos a hacer una ruta de especiales y a lo largo de esta semana verán todos esos repos. Sí, recordarles que no estaremos en nuestro horario habitual los lunes a las 10:30, pero sí que a lo largo de la semana van a poder ver muchos especiales, directos de ofrenda, bueno, directo de la crema. Y bueno, también hay que recordarles que a la 1:15 tiene una cita con la pólvora aquí en la Plaza del Ayuntamiento, 1:30, perdón.
¿Y qué te parece si les digo a la gente que qué guapos vamos hoy, no? Sí, la verdad es que tú vas más guapo que yo hoy. Con gafas, camisetas, son Koala Bay, que nos están vistiendo durante todas estas hogueras, así que ya lo saben, gafas, camiseta, Koala Bay. Y nada, Carlos, yo creo que ya llega el momento de cerrar esta retransmisión e irnos un poquito a disfrutar. Nos despedimos de todos ustedes, ya lo saben, mañana tienen una cita con nosotros a 1:30 en Alacantí Televisión, la mascletá del día 19. No falles.